¿cómo podemos prosperar como Dios quiere que prosperemos? Muy simple, sabiendo qué hacer con las semillas que Dios nos ha dado. Muchas de las personas se comen sus semillas y por ende no tienen qué sembrar y obviamente no tienen qué cosechar. Esto es algo muy importante. Tienes que saber administrar tus semillas. Cuando Dios te dio ellas, es para que tú las siembres en buena tierra y conforme al propósito y corazón de Dios. Uno planta, otro riega, pero finalmente el que da el crecimiento es Dios. Su palabra dice en el Salmo 115, versículo 14, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Aleluya. Los negocios de Dios no solo son para ti, son para prosperarte a ti y a toda tu familia. Así es como Dios bendice. Dios bendice a través del Padre y bendice a toda la familia. Este es el propósito del corazón de Dios para que tú lo conozcas. La palabra leída no habla de decrecer, habla de aumentar las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Dios nunca habla de decrecer, siempre habla de incremento, habla de bendición, habla de aumentar la bendición sobre ti y sobre tus hijos. A estas alturas yo quiero hacerte una advertencia, porque muchas personas empiezan a interrogarse: si Dios me va a bendecir, entonces ¿cómo me va a bendecir? ¿De qué manera Dios me va a bendecir? Y la gente empieza a preocuparse para tratar de dilucidar cuál es la manera que Dios va a utilizar para bendecirlos. Y se olvidan que Dios puede bendecirlos de maneras inimaginables, porque así es Él. La Biblia señala que en este tiempo serán hombres y mujeres de Dios los que traerán bendición a tu vida. La palabra señala que traerán bendición con gozo y tú la recibirás también con alegría, porque serán dadas cerca de tu corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ten la certeza que así, en la medida en como tú siembras, tú levantarás tu siembra multiplicada muchas veces. Tu cosecha será del 30, el 60 y el 100 por uno, conforme Dios lo haya designado. Que el Todopoderoso te bendiga.